Bueno, colegas, acá llegaron las reinas de Julio Dayer. Vamos a introducir nueva genética en el apiario, acá en la costa. Las reinas santafesinas. He traído un poquito de jarabe y un poquito de una torta proteica, así ya las introducimos. La idea, los núcleos son los armados ayer. Se armaron con dos cuadros de cría y uno de alimento. Así que le vamos a introducir un poquito de jarabe, la torta y la reina con su taponcito, y la vamos a liberar recién en 2 días, en 3 días. Así que bueno, vamos. Los nuclearitos tenían un taponcito de pasto. Algunos ya los liberaron y otros quedaron ahí todavía. Están dando. Estos están saliendo. Las reinitas ya tienen el taponcito en la punta para que no las liberen ellas. Escuché el ruidito de las reinas. Listo. Pedacito de torta. Apoyan el solcito. Bueno, ya introducimos las 10 reinas fecundadas. Ya todas tienen un poco de torta, un jarabe. El miércoles, dentro de 3 días, vengo y las libero. Así que seguimos sumando genética y manejo al sistema Palmer. Acá tenemos un banco de miel que tiene doble cámara. Y la segunda, la tercera y la cuarta, ya estamos sacando miel de las palmas. Así que en el próximo video ya les muestro cómo arrancamos la cosecha. Viene bárbaro esta temporada. Bueno, saludos, gracias colegas, nos vemos. Hemos vuelto al apiario a ver las reinas fecundadas y bueno, ya fueron liberadas. Ya hacen 10 días que están introducidas y una semana que les he sacado el taponcito.
fueron núcleos chicos de dos cuadros de cría y un cuadrito con alimento, como para que se vayan armando. Bárbaro. La reinita ya fue liberada y están. Le vamos a poner un cuadrito estampado y vamos a ver si ya está. Ahí anda la reina, justo. Marquitas. No se la ve. Bien, hermosa reina también, mucha miel tiene el, está del otro lado, hermosa reina, una rubiecita santafesina, el amigo Julio, ya está en plena postura, le vamos a poner un cuadrito de cera estampada porque tiene mucha, mucha miel. Bueno, este. Acá este está libre. Ya no tiene lugar, hay que agregarle algún cuadrito. Despacito. Bien. Postura, ay, fíjate si ves postura. Suelta, ¿eh? Sí, hay postura. Ese no lo saques. Saca el otro y nos fijamos si querés. Y ya la dejamos tranqui. El sauce. Ahí anda la reina. La reina también. Hermosa. A ver si se puede ver. Fue para el otro lado. Linda postura. Un arco de miel importante. Gíralo, eh. Ahí anda. Pero se vea. Hermosa. Bien, no la meto. Siempre acá en la costa hay un poquito de viento. Vamos a completarle, agregarle el cuadrito estampado que tiene, un estampado para completar los cuatro y lo dejamos. Bueno,
Ahí vamos cerrando, un éxito la introducción, una sola falló, que la han reemplazado, así que hay celdas, en ese nuclearito hay unas celdas reales, así que lo dejamos a ver cómo van. Así que armamos los núcleos, un sábado, introducimos las reinas el domingo, el miércoles. Y las dejamos tapadas, ¿no? La celda quedó con su taponcito, la liberamos el miércoles. Y estamos controlando una semana después. Así que se introdujeron hace 10 días y una semana tienen de liberado. Así que, bueno, un espectáculo esto. Saludos, gracias por todo y nos estamos viendo.